¿Qué pasa, David? Pues muy bien, aquí en Madrid. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento. David Guzmán. David Guzmán. Estamos en persona, tú y yo, en un parque de Madrid. Recuérdame el nombre de este parque. Este es el Parque de Canal. Canal, sí. Vale. Estamos cerca de Alenza. Sí, pues aquí está, tres calles. Y eres la tercera persona que entrevisto en persona. Muy bien. Así que es, mola esto, mola, mola. ¿Quién es David? Bueno, pues soy un humilde delineante que, bueno, que como cualquier persona, he estudiado algo que le ha gustado, me lo he encontrado sin saber que me gustaba y estoy trabajando en algo que me gusta. Uh-huh. Y bueno, felizmente casado y bien, y gracias a Dios, pues me va la vida bien. Muy bien, casado desde hace... Va a hacer 4 años ahora. 4 años. Sí, en el 2015. Con una chica preciosa. La más bonita del mundo. Te lo he dejado fácil, sí, ¿eh? Gracias, gracias. Ahí está. Y además es verdad. Sí, sí. Y sí. Además os casasteis en... Nos casamos en Ecuador. Y es de Ecuador y bueno, la crisis me hizo, por amor y por crisis, ir allí. Uh-huh. No me arrepiento de nada. Qué mezcla, ¿eh? Sí, qué sí, mezcla. Sí. Por amor y por crisis. Por crisis, sí, pero no me arrepiento de nada. Nos casamos allí, yo estuve un año con ella ahí viviendo y más o menos a la mitad de año de estar yo allí nos casamos. Qué bien. Y muy bien, y decidimos volver porque tampoco tenía yo trabajo y dije, oye, uh-huh, a ver qué tal, uh-huh, qué tal las cosas. Volví, encontré trabajo, gracias a Dios, y ahora ya he vuelto y también tengo trabajo. Entonces, bueno, la crisis nos ha pasado por encima. Hemos bueno. pasado nosotros por encima de la crisis. Sí. Delineante. Sí. Una palabra difícil. O sea que esto de hacer sí, líneas y proyectos y... Bueno, he medio aprendido a hacerlo. Ajá. Sí, bueno. Lo bueno es que hoy día es todo por ordenador, entonces ya el dibujo a mano ya casi no se hace. Uh-huh. Sé porque se tiene que aprender a hacer, pero casi no se hace. ¿Y esto de delineante te viene porque te gustan, te molan mucho los cómics? ¿Porque te gustan algo? Sí, aún me siguen ¿sí? gustando. Los cómics yo creo que jamás me dejarán de gustar. Pero no, en realidad es porque, de hecho tampoco estudié delineación, estudié uh-huh. producción por mecanizado y yo soy torneo fresador de profesión o de estudios. Uh-huh. Pero una cosa me llevó a la otra porque hay mucho diseño. Entonces, bueno, acabé trabajando siempre en empresas en este departamento, uh-huh. en el de diseño. Y al final acabo de esto. De hecho, hace muchos años que no trabajo de tornero. Me imagino que con la práctica sabría otra vez uh-huh. coger un torno o una fresa, pero bueno, en este campo me muevo bien, uh-huh. así que me gusta. ¿Podrías decir que Jesús es la línea qué bueno. fundamental de tu vida? O... Sí, yo creo que es el... es esa línea recta, ¿no? que todos deberíamos seguir, ¿no? Uh-huh. Además, la línea recta en dibujo se dice que es eterna, ¿no? No tiene principio, uh-huh. no tiene fin. Así que yo creo que sí que es esa línea a la que deberíamos intentar unirnos. Uh-huh. ¿Pero tiene curvas esta línea de conexión con Jesús? Bueno... ¿O cómo...? Esa es una buena pregunta. No lo sé, porque, claro, la línea recta en principio no tiene. Pero bueno, Jesús a veces nos lleva por sitios, ¿no? mm. que son mm. curvos y no sabemos por qué, pero nos lleva por ahí. ¿Y quién sería Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Jesús para mí pues es, yo creo, ese modelo que deberíamos seguir todos, ¿no? Mm. Todo cristiano debería centrarse en él. Es verdad que en la vida encontramos personas muy buenas, en la Biblia encontramos gente excepcional, pero Jesús debería ser el único al que deberíamos seguir, al que deberíamos que tomar ejemplo y al que nunca deberíamos de dejar de aprender, ¿no? Uh-huh. Si yo alguna vez dijera, no, es que ya sé todo de Jesús, estaría, mi fe estaría muerta. Ahí estamos mal. Ah, estamos finalmente. Mal. ¿Qué significa para ti ser adventista? Para mí ser adventista, yo creo que es ser miembro de una iglesia que enseña algo que otras iglesias no enseñan, ¿no? Mm, a ver, esto. Un mensaje que otras, yo creo que de base lo tienen o lo tenían, pero lo han olvidado. Yo creo que el adventismo no lo ha olvidado aún, ¿no? El adventismo aún persigue el sueño de que Jesús va a volver, ¿no? El anunciar a la gente que Jesús va a volver, ¿no? Y es un poco por lo mismo que decíamos antes de Jesús, ¿no? Así como él es el centro de toda nuestra vida, o debería serlo, el centro del mensaje adventista es ese. Uh-huh. Es verdad que tenemos muchas más cosas, porque hablamos de un tabernáculo que otras iglesias, otras religiones han olvidado. Uh-huh. Hablamos de la ley, que la entendemos de una manera distinta a otras uh-huh. religiones, y hablamos de una gracia sobre todo, también y una fe, que yo creo también es distinta. Uh-huh. Yo creo que comparándolo con otras, sin menospreciar evidentemente a otras uh-huh. religiones, yo creo que cómo vemos los adventistas todo eso, fe, gracia y obras,
Es distinto. Distinto del resto. ¿Cómo llegas a conocer esta fe adventista? Porque, o sea, cuando estamos hablando y me aportas una perspectiva hasta cierto punto diferente, ¿no? Que, o sea, que tú sientes que tu fe es diferente del resto de denominaciones, que hay algo claro, especial. Sí. ¿Cómo llegas a...? Bueno, pues yo soy adventista de cuna. O sea, yo, mi hermano y yo nacimos en una familia adventista, aunque es mixta, ¿no? Mi padre no lo es, pero mi madre sí. Pero a pesar de eso, evidentemente, yo nunca podría decir que yo conozco a Dios desde que nací. Le conozco, yo, ¿verdad? Pero ese contacto que tienes con él, ese encuentro personal que tienes con él, se produce más adelante. Cualquier cristiano, o sea, yo creo que en algún momento los cristianos cambiamos el chip y nos damos cuenta de verdaderamente quién es Dios, ¿no? Entonces, para mí Jesús fue un momento muy, muy crítico de mi vida en el que fallece mi abuelo. Él es el primer adventista de la familia y muere, estamos todos alrededor de la cama en el hospital. Y yo hay un momento que salgo de la habitación, yo era adolescente, estaba casi cerca de los 18, pero no los tenía. Salgo de la habitación y me pongo a llorar, y hay algo dentro de mí, y esto parecería muy místico, pero es verdad, yo lo sentí así, que me daba aliento, me daba tranquilidad, me decía, David, tranquilo. Y fue más maravilloso todavía cuando, hablando luego con mi hermano, días después él me dijo, ostras, yo sentí algo parecido. Fíjate. Entonces, para mí es encontrarme con Dios cara a cara y que él me dijera, oye, tranquilo, David. Es verdad que luego cometí muchos errores y seguiré cometiendo, pero siempre que cometo algún error intento volver a ese Jesús de ese momento en el que tuve esa crisis, ¿no? O ese momento de decidir, oye, ¿qué pasa cuando alguien muere? ¿Qué pasa? ¿Dónde está Jesús, ¿no? cuando muere alguien? Y parece que es muy triste esa situación, ¿no? Y por desgracia, día a día en los informativos lo vemos, ¿no? Cosas tristes. ¿Y puedes decir que Jesús estaba allí? Por supuesto, vamos, sin duda, además. Sí, estaba consolándonos a todos y poniéndonos esa mano que nos tranquilizaba, ¿no? Diciendo, oye, ahora el Yayo ya está en un sitio mejor. Y, bueno, está descansando pero, esperando a que... Pero va a llegar a un sitio en el que todos estén en un sitio mejor conmigo. Entonces, eso nos dio mucha tranquilidad. Qué bueno. Sí. Hablando justo de esto, ¿cuál es tu mayor esperanza? Ostras. Pues creo que igual está relacionado con, sí. con esto. Pues mira, mi mayor esperanza es, yo creo, una esperanza que toda generación hemos vivido y hemos pasado por ella, y es que ser la última generación en esta tierra. Es decir, que Jesús venga ya. Es decir, yo para mí, yo quiero, o sea, yo no quiero morir, yo quiero ser un Elías, yo quiero ser un Moisés, ¿no? Que, bueno, Moisés sí murió, pero... O sea, tú quieres ver a Jesús viniendo en las nubes, finalmente. Como promete la Biblia. Como promete la Biblia. Decenas de pasajes que está claro que... Efectivamente, y ver cómo otros los suscitan, se van y luego nosotros nos vamos también, ¿no? Pues eso, para mí esa es mi mayor esperanza, ¿no? El decir, ostras, venga, frente a la tormenta, frente a las crisis, frente a los problemas, estar ahí al pie del cañón y saber que vamos a ser la última generación en este mundo, que vamos a poder llegar a otros y decirles, oye, chicos, que esto de Jesús es verdad, que esto de Jesús no es un mito de hace años o una manía de gente que cree en cosas, no, no, es real. Entonces, para mí yo creo que esa es la mayor esperanza. ¿Cómo vivías esta esperanza cuando eras un chaval? O sea, cuando eres un chaval, pero cuando eras más chaval todavía. En clase... Sí. O sea, entiendo que los que hemos nacido en un contexto adventista, llevamos como esa fe en la mochila, ¿no? Claro. Y hay un poco que defenderla no sé, ¿cómo has vivido? Sí, me gusta lo de la fe en la mochila porque las cosas de la mochila hay que sacarlas a veces, ¿no? Cuando vas al cole y vas con una mochila tienes que sacarla. Entonces, yo lo viví, mi hermano y yo, bueno, lo vivimos de una manera muy especial porque estábamos en un pueblo en el que los únicos adventistas éramos mi madre, mi hermano y yo. No había más. Entonces, cuando había que hacer... Perdona, porque estamos en Madrid, pero no sois de Madrid, la familia. Sí, mi hermano y yo somos toledanos, de Ocaña, un pueblo de Toledo. Bueno, por X, mis padres acabaron ahí. Entonces, somos nacidos en Toledo. Y entonces, nosotros nacemos o vivimos en ese pueblo, ¿no? Yo hasta los 25 años, de hecho. Y claro, era enfrentarte a un pueblo católico en el que tenían... Además, es que esa es la España... Profunda. Sí. La España del acero. Finalmente. El acero toledano es el mejor del mundo. Exacto. Y era curioso porque aún tenían esos dejes de en el colegio público...
rezar o... Fíjate, ¿eh? Sí, sí, sí. Y el crucifijo igual en la... Claro, claro, en la pared. Entonces mi madre en principio dijo, oye, no son católicos. De hecho, nosotros no damos religión en clase. Todos mis compañeros daban y yo estaba ahí haciendo otras cosas, sí, pero sí, no la religión. Sí, sí, sí. Y entonces parecíamos algo distinto, mi hermano y yo, ¿vale? Y yo siempre lo he tenido eso en cuenta, ¿no? He dicho, ostras, somos distintos porque vivíamos en un pueblo distinto. Y poco a poco a los compañeros se iban acostumbrando a ello. De hecho, uno de mis mejores amigos de esa época, él lo sabía, y tal, y pero tú sabes mucho de la Biblia, y yo, sí, sí, ¿sabes? Tampoco sabía tanto, ¿vale? Porque era un niño. Pero comparado con... Pero, efectivamente, comparado con niños, sí, sí, sí sabía. Es un mundo. Es un mundo, y de hecho, más a la larga, me he encontrado con personas que eran creyentes, y en una ocasión les llevé a la iglesia, hablaron de una historia tan común como los amigos de Daniel, y este amigo decirme, joder, es la primera vez que oigo esta historia. Y él era creyente, practicante, y yo no recuerdo cuándo fue la primera vez que oí esa historia. Entonces, ya desde niño, sí, y gracias a vivir a lo mejor en este pueblo, sí he visto que, ostras, que mi fe, un poco lo decíamos, es distinta, y que a veces hay que sacarla, y dejarla a veces en la mochila... que a veces lo he hecho, de reconocerlo, es un acto de un poco, entenderme, de cobardía o de decir, uff, pues ahora no quiero destacar tanto. Ya. Sí, sí. Es interesante, ¿eh? Me estaba acordando también, o sea, yo nací también en un pueblo de España, ahí en Calahorra, y claro, también, pues el único chaval adventista del pueblo, y me acuerdo de ir con un libro que se llamaba, creo que era como Mis primeros pasos, y aparecía Dan y Eva... tipo Tarzán, y me acuerdo que mis compañeros me decían, ya viene con el libro de Tarzán. Y yo, mira, no es Tarzán, es la Biblia, en plan resumido. Es gracioso. Ah, qué bueno. Pero es interesante esto de claro, vivir tu fe en un contexto que... Claro, que era distinto. Mi hermano, por ejemplo, tocaba en una banda en la que los sábados ensayaban, y mi hermano decía, no, yo el sábado no trabajo. O sea, yo no ensayo en ese sábado. Y le cuestionaba, ¿y por qué? Pues mira, porque no lo hago. No, en el colegio igual, si había que reunirse para hacer un trabajo, yo el sábado no quedo, quedamos el domingo si queréis, el viernes antes de la puesta, pero el sábado no. Y lo bueno es que lo aceptaban, los niños yo creo que las cosas las aceptan, el adulto a veces cuando ya no volvemos adultos ya empezamos a tener más prejuicio, por desgracia. Entonces el niño lo aceptaba, y lo bueno es que esos niños, ahora que ya son más mayores, no sé si se acordarán de mí, pero a lo mejor si se acuerdan, oye, es verdad, este tío creía en otra cosa, que no era lo que yo creía. Entonces, en ese contexto, ¿tú crees que es más fácil vivir tu fe cuando todos alrededor son como tú o no? Cuando hay un contexto más difícil. Porque yo me acuerdo cuando iba al CAS y de Calahorra al Colegio Adventista de Sagunto y estaba allí todo lleno de gente. Digo, guau, yo quiero vivir aquí, quiero estar aquí, ¿no? Pero ahora aprecio el haber estado en... Sí. Yo creo que es distinto. Yo creo que el contexto, al ser distinto, claro, yo no puedo saber lo que vive un niño que nace en un entorno tan cristiano, tan adventista, porque no lo he vivido. Pero a mí no me he sentado mal. Hay gente que dice, no, porque es que se debe tener un entorno, es verdad que quizá el ideal sea ese, pero no es incompatible o no salimos distintos, ¿vale? Salimos igual. Salimos tarados de la cabeza, claro, claro. Estamos en esa, pero... Tenemos esa bipolaridad de, ostras, ¿qué toca ahora? Pero no, ha venido bien porque te has enfrentado a ese mundo distinto, ¿vale? En ese, pues esa sociedad o esa generación que, bueno, pues que bebe, que tú creces con ellos y ves que cuando llegan cierta edad ya empiezan a fumar y a beber, y tú tienes que decidir si hacerlo o no hacerlo. Y ¿tú recuerdas esas decisiones? Sí, lo recuerdo. De hecho, recuerdo estar en el instituto y decir, ay, ¿no bebes? No, yo no bebo alcohol. Y decirme un compañero, entonces, si yo te invito a una copa, ¿me la vas a rechazar? Aquel hombre, todo ofendido, el chaval todo ofendido. Y digo, hombre, sabes que no bebo, no refrescas, ¿no? Exacto. Es verdad, tienes razón. Es verdad que yo tenía una época de discotecas, ¿vale? Y la que, bueno, evidentemente me arrepiento, pero también he aprendido de ello, es lo bueno. Y yo nunca he bebido. Yo, es decir, que iba y siempre lo digo, yo soy muy bailongo y cerraba discotecas, pero nunca bebía. Mis amigos alrededor estaban como cubas, pero yo no. ¿No? Y es por eso, por ese Jesús que decía antes, al que cuando iba o veía que mis amigos bebían, venga, no. Es verdad que tenía que haber sido el principio y no haber ido a la discoteca, pero era algo distinto, ¿no? Bueno, ha sido tu experiencia. Claro, y tu forma... claro. O, por ejemplo, ahí en el pueblo había un San Isidro, se celebraba, entonces todos los chavales nos íbamos al campo a hacer chuletas, ¿no? Y comíamos chuletas, eran de cordero, o sea que no, o de ternera, no había problema, no era cerdo, pero había alcohol. Y yo no bebía alcohol y yo recuerdo comas etílicos todos los años. Y yo pensaba, ¿pero por qué la gente bebe? De amigos, y siguen, y años. Claro, y años. Siguen, y saben que no es bueno, ¿no? Entonces yo, en ese sentido, claro, en un ambiente relativamente sano, porque estabas en la naturaleza disfrutando de una fiesta.
y yo no bebía alcohol y no necesitaba hacerlo. Y cuando alguien me ofrecía, no bebo. Y no necesitaba hacerlo, esa frase es, claro, no necesitaba, es importante. Para sentirme bien, ¿no? Y yo luego trabajando, amigos, uy, es que qué bien, me he pillado una borrachera, qué bien me lo he pasado. Y decía yo, pero de verdad. Y luego no te acuerdas, claro, ¿te lo has pasado bien? Has tenido, efectivamente, has tenido lagunas en tu cerebro y te lo has pasado bien. Sí. Y a veces salía con ellos a tomar cañas o lo que fuera después del trabajo. Y una vez uno me dijo, no sé, yo intento ser muy divertido, a veces lo consigo incluso. Sí, tal vez, sí. Y uno me decía, joder, no mal que no bebes, porque si no... Y es verdad, y creo que, siendo un pequeño ejemplo, que no creo que lo sea, pero a veces lo conseguimos, conseguí ser un ejemplo de que, oye, para divertirse no necesitas alcohol. Y tanto. Y puedes creer en Dios y no ser un bicho raro, como a veces la sociedad nos pone. ¿No? Uy, es que crees en Dios, eres un retrógrado. ¿No? Yo creo en Dios y leo cómics, como decíamos, voy al cine, soy muy friki, puedo tener una conversación friki. Depende de quién nos está escuchando, puedes ir al infierno, ¿eh? Por bueno, esto. Bueno, ya purgaré mis, ya purgaré mis pecados por algún lado. Ay, Señor, menos mal que el Señor es un Dios lleno de gracia. Claro. Y... Sí. Y a veces le encasillamos. El problema que tenemos, eso es una cosa que dice mi hermano muchas veces, encasillamos a Dios. Y Dios es que no es inencasillable. Lo encerramos, ¿eh? Lo encerramos, totalmente. Encerramos y tenemos que tener la mente más abierta. Yo también lo encasillo, yo tengo mente abierta, pero yo hay veces que, y a veces me de hecho cuando fui a Ecuador, a veces salí de mi cultura y eso ayuda mucho. Yo el ser inmigrante lo valoro mucho porque ves otras cosas y ves que hay otras personas en otras partes del planeta que piensan de otra manera, creyendo en lo mismo que tú, pero viven su cristianismo por lo que sea de otra manera, por su cultura, por su necesidad, por X. Y el encasillar a Dios, encasillo todo. No, y no se les juzga y no hay que... Efectivamente. Oye, pues... Efectivamente. Y yo cuando vivo encasillado, juzgo, es que este tío, fíjate lo que hace, pero no, es que lo hace porque su momento con Dios es de hacer eso. Cuando evolucione, pues será de otra manera, distinta a la mía también, pero porque ha evolucionado de otra manera. Y menos mal que al final de la historia será Dios el que juzgue, y no nosotros. Ostras, qué bueno. Porque si fuésemos nosotros los jueces, ya tío, lo creo. No quedaba ni uno. Ni uno. Y yo el primero, que sería tú fuera, tú para allá. Sí. ¿El humor es muy importante para ti? Ostras, yo creo que sí. Yo siempre recuerdo en las cenas familiares y tal, risas. No, por suerte tengo un tío y una tía que son muy, bueno, muy, muy graciosos. Mi madre lo es también, lo que pasa es que mi madre es como más flemática y cuando de repente mi madre se pone a hacer bromas, yo creo que es la más graciosa, pero es como, mamá, no te reconozco, pero es muy graciosa. Y luego mi hermano y yo, que somos iguales, somos siameses, yo siempre lo diré, y nos reímos mucho juntos. Hombre, sois una mezcla explosiva. Sí, ¿eh? sí, muy explosiva. Muy explosiva. Sí. ¿Qué papel crees que debe jugar el gozo, la diversión, la recreación, el humor en la vida de un cristiano? Yo lo digo porque o sea, no nos conocemos mucho, David, pero yo siempre te recuerdo riendo o tratando de, o tratando de aportar... Sí. Pues mira, yo creo que el humor es muy bueno para hacer piña, ¿vale? Yo creo que en un mundo en el que cada uno va a su rollo, la piña es importantísimo, porque además la gente necesitamos pertenecer a algo. Y yo creo que el humor dentro del cristianismo no está para nada regañado, pero para nada regañado, y crea piña. Yo en los campamentos, yo he ido a muchos campamentos, tanto de chaval como de mentor, y siempre he intentado ser la piña. A veces, ya ahora que soy más mayor, lo dejo a otros que ya están más en la onda y, y saben hacer un humor más de ahora. Pero he intentado ser eso, el decir, venga, vamos a llevarnos todo bien, venga, vamos a bromear en algún momento, ¿no? Porque hace piña y nos ayuda también a ir al mismo lado. Es decir, bueno, aunque tengamos mi diferencia, si me lo he pasado también con esta persona, aunque él piense de una manera muy un poco distinta, tampoco va a ser mucho, ¿por qué le voy a tener manía si me he reído mucho con él, si hemos tenido momentos muy buenos? ¿No? Y la diversión yo creo que trae momentos. Bueno, la diversión yo creo que nunca va a traer algo malo. Y tanto. Si tuvieses a una persona delante tuyo y sabes que te quedan 5 minutos de existencia o que Cristo viene ya, y ¿qué le dirías? O sea, ¿cuál sería tu mensaje para esa persona? Uf, ostras, es una muy buena pregunta que tengo que elaborar en mi mente. Le diría que Jesús. Le diría, ¿qué sabes de Jesús? Búscale. Búscale ya. Y te va a hablar. O sea, ora y búscale.
y él te va a responder. Porque otra cosa, es verdad que la Biblia, por ejemplo, a mí Eclesiastés me gusta mucho, lo leí de joven y creo que para el joven es muy bueno. Juan, el Evangelio de Juan es espectacular. Pero si me tuviera a hablarle de eso, claro, quizá la esencia y lo importante de eso lo olvidaría. Entonces le diría, busca a Jesús y ya está. Y olvídate de religiones y de dogmas y de tal. Busca a Jesús y él te va a encontrar en el momento en el que tú estás también. Claro, porque a partir de Jesús comienza un camino, claro, ¿no? Claro. Y ahí te vas encontrando con verdades como las que tú decías al principio, que, oye, la Biblia habla del sábado, habla de un santuario celestial, habla de un montón de cosas que hemos ido descubriendo, ¿no? Claro, poco a poco. Claro, claro. Y Jesús es el centro de todo eso. Entonces, si yo busco a Jesús, Jesús me va a abrir la mente, ¿no? Es como si yo veo un pequeñito y cuando veo a Jesús, todo se me empieza a abrir, todo ese universo se me abre. Y entonces, debería ser el centro de todo. Por eso decía que el adventismo me gusta, porque nos centramos mucho en Jesús, ¿vale? Es verdad que a veces nos centramos en otros temas que son importantes, pero Jesús es el centro. Sí, debe ser siempre el centro. Siempre. No se me ocurre mejor forma de acabar el podcast que hablando de Jesús poniéndolo en el centro. Sí. ¿Quieres decir algo más a los millones de personas que nos están viendo y escuchando? ¡Qué responsabilidad! No, simplemente que, bueno, en principio muchas gracias por pensar en mí para esto. Y eso, que día a día busquemos a Jesús, ¿vale? Busquemos a Jesús y lo bonito de... Jesús tiene enseñanzas muy bonitas, él nos habla de la hoja perdida, nos habla de hijo pródigo, que son enseñanzas en las que lo importante es ese padre o ese pastor que se encuentra con la oveja o con el hijo. Y es el final de esa historia, ¿no? En el que o yo busco a Jesús, o vuelvo a él, o él me va a buscar. Entonces, ostras, si hay un ser tan maravilloso, una persona tan maravillosa como Jesús, no le dejemos de lado, vayamos a por él. Aunque tenga un prejuicio creado de porque una iglesia o X me ha hablado de él, no, olvídate de esos prejuicios y busca a Jesús. Y vas a encontrar algo muy bonito. Amén. Sí. Gracias, David. A ti, tío. Gracias. Muchas gracias.